Saludos amigos, ¿cómo están? Antes de comenzar con el video quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios. En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 videos diferentes a los de este canal, totalmente exclusivos. Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los videos están verdaderamente buenísimos. Además, suscribirse es totalmente gratis. Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios. Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios, activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Desde tiempos inmemorables el cielo ha sido un manto de misterios y presagios. Hoy nos sumergiremos en un enigma que ha perturbado a generaciones, los días en el que el cielo se oscureció sin razón aparente. Nuestro viaje comienza en Nueva Inglaterra en 1780, que pasaría a la historia como el día oscuro. El 19 de mayo de 1780 una oscuridad inexplicable envuelve a Nueva Inglaterra. La vida cotidiana se paraliza, el miedo se apodera de la población. En esos tiempos un evento así era a menudo interpretado como un presagio divino o una señal del fin del mundo. ¿Pero qué dicen los científicos? Hoy en día varios expertos han analizado este fenómeno buscando respuestas en la naturaleza. Una de las teorías más aceptadas es la de los incendios forestales masivos, que habrían generado suficiente humo para oscurecer el cielo. Otra posibilidad son los fenómenos meteorológicos extremos, pero hay quienes ven más allá de las explicaciones con convencionales. Las teorías alternativas van desde lo plausible hasta lo extraordinario. Algunos creen que estos fenómenos están vinculados a visitas extraterrestres basándose en patrones y testimonios. Este no es un fenómeno aislado. A lo largo de la historia hay registros de cielos oscurecidos en diferentes culturas y épocas. Estos eventos no solo son misteriosos para la ciencia, sino que también han tenido un profundo impacto cultural y psicológico. En la era moderna, con herramientas científicas avanzadas, estamos cerca de comprender estos misteriosos días oscuros. Los días oscuros son un recordatorio de que a pesar de nuestro avance científico, hay fenómenos que todavía escapan de nuestra comprensión total. ¿Son meras curiosidades de la naturaleza o hay algo más detrás de estas sombrías anomalías? Ya para terminar, déjame en la caja de comentarios tu opinión. ¿Por qué aquel día de 1780 se oscureció el día? ¿Será acaso que se abrió un portal a otra dimensión? ¿O qué representa esto? Me interesa saber tu explicación en la caja de comentarios. Recuerda que es muy importante para mí tu opinión.